Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video, gameplay, un nuevo capítulo de la serie de Silent Hill Homecoming que estamos jugando actualmente en el canal. Bueno, ya sabéis, dentro de nuestra sección serie de terror. Nos quedamos aquí, estamos en la prisión, pero en esta forma alternativa, por así decirlo. Y en el capítulo anterior, acordaros que tuvimos una decisión bastante triste que tomar. Bueno, a ver dónde nos lleva esto. Vale, a ver, ¿esto qué demonios es? ¿Alcanzar el interior o marcharse? Marcharse de momento. A ver. ¿Y esto qué es? Ah, parece el dial de una caja fuerte. Puf, ni idea, no sé lo que es. A ver esto. No tengo ni idea, no sé lo que es. Vale, tendrá que haber alguna pista o algo que nos oriente. Esto parecen piezas de ajedrez, ¿no? El rey, la torre, el caballo, el alfil o el peón. Bueno, a ver, ¿qué hay por aquí? El hombre que lo inventó no lo quiere. El hombre que lo compró no lo utiliza. El hombre que lo utilizó no lo sabe. Vale, veo que hay varios carteles de estos. Estoy junto al hombre sagrado. Los monarcas temen mi cólera. Ninguno de ellos puede moverse como yo lo hago en el tortuoso camino. Ah, vale. Cada panel está relacionado con uno de los diales, ¿no? Vale. Bueno, vamos a empezar por aquí. A ver. Estoy junto al hombre sagrado. Los monarcas temen mi cólera. Ninguno de ellos puede moverse como yo lo hago en el tortuoso camino. Vale, este es fácil. Creo que será... Ha dicho, estoy junto al monarca. En el tortuoso camino, moverse como yo lo hago, el caballo. Vale, ese está claro. Está claro. Vamos con el siguiente. El hombre que lo inventó no lo quiere. El hombre que lo compró no lo utiliza. El hombre que lo utilizó no lo sabe. A ver, y tenemos... un ataúd, un cuchillo, una calavera de pirata, parece. Esto no sé ni lo que es, parece un escudo así, una jaula... Pues me parece que es el ataúd, a ver, dice el hombre. El ataúd. El hombre que lo inventó no lo quiere, el hombre que lo compró no lo utiliza y el hombre que lo utilizó no lo sabe, lógicamente. El hombre que inventó el ataúd no lo quiere, no quiere verse dentro. El hombre que compró el ataúd no lo utiliza, normalmente los ataúdes se compran cuando fallece algún conocido o demás. Y el hombre que lo utilizó no lo sabe, claro. El muerto que está dentro, pues no lo sabe. Ese es el ataúd, ¿vale? Lo deja puesto, ¿verdad? Sí. Ahora faltaría este de aquí. A ver. De símbolos tengo. Nada. Blanco, no sé. Un reloj. O eso parece. Un corazón. Un ohmio. Y el símbolo del dólar. Vamos a ver. Y la descripción es... ¿Qué es lo que el hombre ama más que la vida? Lo que teme más que a la muerte o a la contienda mortal. Lo que los pobres tienen y los ricos compran. Lo que todos los hombres satisfechos desean. Lo que los tacaños gastan y los derrochadores ahorran. Y cada hombre se lleva a la tumba. Dice, ¿qué es lo que el hombre ama más que la vida? Lo que teme más que la muerte o la contienda. Lo que los pobres tienen, los ricos compran. Lo que todos los hombres satisfechos desean. A ver, ¿qué símbolo sería? Está esto en blanco, que no sé qué será. El tiempo, un reloj, parece. Corazón. Un ohmio. Y el dólar. El dólar no es porque dice que lo que los pobres tienen, los ricos compran. Esto no es. Puede ser el corazón allegando a la salud, pero
hay una frase que no nos cuadra. El hombre que ama más que la vida, lo que teme más que la muerte o la contienda mortal. La salud, no. El corazón no es, ¿eh? Dice, lo que los tacaños gastan y los derrochadores ahorran. Vale, lo acabo de pillar. Lo que los tacaños gastan y los derrochadores ahorran. Nada. Esto significa nada, porque no hay nada ahí. Claro, dice, mira. ¿Qué es lo que el hombre ama más que la vida? Nada. Porque el hombre lo que más quiere es la vida. Lo que teme más que a la muerte o la contienda. ¿Qué teme más el hombre que a la muerte o a la contienda mortal? Nada. Lo que los pobres tienen y los ricos compran. ¿Qué tiene un pobre que un rico compra? Nada. Lo que todos los hombres satisfechos desean. Nada, porque el hombre está satisfecho no desea nada. Dice, pero lo que me ha dado la pista es esto. Lo que los tacaños gastan y los derrochadores ahorran. ¿Qué gasta un tacaño que un derrochador ahorra? Nada, porque el tacaño no gasta y el derrochador no ahorra. Y cada hombre se lleva a la tumba, nada. Eso tiene que ser eso. Eso. Si es que el símbolo en blanco significa nada. Bueno, vamos a ver. Se supone que tengo que alcanzar el interior. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. ¿Qué ha pasado? Algo hemos activado, está claro. Pues no sé muy bien qué hemos hecho. A ver. Caer al suelo. Bueno, espérate. Vamos a ver. Hay algo por aquí. Nada por ahí. Eso no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, parece que hay que dejarse caer. News. I found this on one of those order soldiers I roughed up. L's name's on it. Then we gotta get out of here. Let's go, Parker. Vale, parece que Wheeler viene con nosotros, ¿no? Eso está muy bien. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada por ahí. Nada por ahí. No se moverá. Tenemos un punto guardado. De momento no lo voy a usar porque acabamos de empezar el capítulo. A ver. No se moverá. Mira, ahí hay un hueco. A ver. ¿Esto qué es? Nada. No se moverá. Pues la puerta es el único camino. Venga, abre. Venga, escaleras para arriba. No hay nada. Corre aire. Una corriente de aire. God, where the hell are we? I don't know, Wheeler, but we have to keep moving. No se moverá. Solo puedo seguir avanzando, no hay otra ruta. Algo suena por ahí, de fondo. Espera. Anda, sí, tiene cooler. Vale, genial. Se ha cargado el otro. Vale, bien. Sí me gusta. Que no me haga gastar munición.
Claro, es que él lleva pistola y seguro que tiene balas ilimitadas. Pues ya sabemos quién nos va a matar a los bichos. Para ahorrar munición. Por aquí. No me voy a molestar mirar estas válvulas porque me va a decir lo que ya sabéis. ¿A que sí? Me va a decir... ¡Ey! Algo he visto ahí con el reviólogo. ¿Esto qué es? Botiquín. Muy bien. Botiquín. Y aquí tenemos bebida saludable. Punto guardado otra vez seguido. No, de momento nada. Abrimos. Judge Holloway. Alex. Quick. You get her loose before they start pumping the gas. I'll shut off the valves. Yeah. Alex, thank God. How did you find me? We don't have time to talk. I've got to get you out of here. What is that? Where did you get that? It's Elle's. Elle? Where is she? Is she okay? I don't know. I'll find her, though. I promise. She said she took this from you. So I guess you should have it back. This isn't mine. It belonged to Nora. Nora? They turn on the gas! Genial, tío. Un jefe, tío. Claro, ahora lo pillo. Guardado, más objetos de salud. Pues ya sé lo que significa. Que viene un jefe. Joder, cómo corre, Espérate, este hay que mantener la distancia. Es que tiritos, te voy a pegar entre ceja y ceja. Si es que tienes cejas, que no lo sé. Genial. A ver si me deja, porque es que... Joder, macho, es que no me dejan ni levantarme, Yo cuando los bichos son así de pesados... No me dejan ni esquivar, genial. Vamos, levántate, Alex. Bueno, pero ¿me dejas levantarme o qué pasa, tronco? Déjame levantarme, por lo menos. Vete a la mierda, tío, vete a la mierda, que no me está dejando ni levantarme. Encima, como el juego esquiva también... Claro, es que no me deja, tío. O sea, pero bueno. Vale, genial. Vete a la mierda, entonces. Vete a la mierda, hombre. Joder, macho, le tengo encima, tío. Niño de los bichos, tío. Bueno, si me dejas, ¿qué tal si me dejas, Si me dejas. Quita la puñetera luz, a ver si va a ser eso. Vamos a jugar a dar vueltas. Bueno, y por no hablar del alcance que tiene, Pues es que no puedo ni esquivar, no me deja. No me deja esquivar, macho. Meta la mierda, ¿no? Joder. Qué asco de bicho, te lo juro. Vale, a ver. Te voy a meter así, para que te estés quietecito. Vale, genial. Que no puedo esquivarle, tío. No se pueden esquivar los ataques, tío. Esquivas uno y el siguiente te caza.
genial. Cuando le tienes encima, lo mejor es darle quizá con algo rápido. Vale. Tranqui, tranqui, tranqui. Si me coge y no me hace nada, no pasa nada. Por suerte quita poco. Venga. Es que al principio estaba, macho. Uy, va, si te cazo ahí la cola. Uy, si te cazo ahí la cola. Toma. 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 Eso es. Me gusta la cola, ¿eh? Se queda sin cola, por sinvergüenza. ¿Ves? Es que ahora está por lo menos... Que antes no me dejaba ni levantarme, tío. Bueno, pues... Si es que luego no ha sido nada, pero es que si no te deja levantarte del suelo para intentar esquivar, es que menuda puñetera mierda el esquive en este juego. Anda que no falta depuración a esto. Dije, me podéis decir lo que queráis. Podéis decir que yo soy torpe, que lo que sea, pero es que el esquive está muy mal implementado en este juego. Muy mal implementado. Aparte que es que, no sé, un Silent Hill en el que te obliga a esquivar y tal. Es el único punto feo, o sea, no punto feo, punto negro, por así decirlo, que le veo al juego. Es el único punto. Porque luego, por ejemplo, el tema de las armas, que algunos enemigos se maten mejor con unas armas que con otras, pues la verdad es que está muy bien, pero el tema del esquive es que no es que esté mal implementado, es que el mando no responde como debería responder, bajo mi humilde criterio, ¿eh? Normal es que tú un bicho te tira al suelo, te dé golpes, te intenta levantar y te vuelve a dar golpes sin posibilidad de esquivarlo, macho. Yo no sé ni por qué los esquivas. Mira, ¿qué tengo aquí? Munición para pistola, genial. ¿Cuánto tengo ahora? Vale, 24. Vamos a seguir así, con la palanquita. A ver qué más hay por aquí. Sí, ya he visto que está Josh ahí esperándome. Josh, wait. Durante todo el juego persiguiendo al chaval. Eso es todo lo que hace. Y desapareciendo. Persiguiéndote y desapareciendo. Persiguiéndote y desapareciendo. Algo vino por ahí. Viendo un gruñido. Sí, está suelto la rama. A ver. Este no va a ver ni por dónde va a venir el golpe. ¿Ves? En este caso, por ejemplo, sí, puedes esquivar. Pero es que el bicho ese... Te digo, te daba golpes, tío, te intenta levantar, te vuelve a dar golpes, tío, y te vuelve a tirar. Dime tú qué gracia tiene eso. Luego, se ha visto que en el momento que no se ha puesto tan pesado que te dejaba levantarte, el bicho no era para nada complicado, o sea que... A ver, giremos. Una pena, porque a nivel de historia el juego me gusta, a nivel de ambientación y escenarios también, pero el tema de que lo convierta en un juego de esto de esquivar a un Silent Hill, yo, para, desde mi punto de vista, es algo negativo. Venga, otro de estos. Genial. A ver, ¿qué es esto? Eso es. Eso es.
Atrás, atrás, atrás. Joder, lo que tarden. Venga. Anda, mira, ahí me ha hecho una maniobra que no lo conocía yo. Bueno, ya ha dado por culo bastante, macho. Vamos a echarnos un suerito para estar hasta arriba. Eso. Ya ha dado por culo bastante. ¿Esto qué es? Munición para el rifle. Lástima que no tengo el rifle, que por cierto me habéis dejado alguno en comentarios que ya lo he perdido. Pues me parece otra jodienda el juego. Que se te pierdan atrás las armas y te sigan dando munición para un arma que no puedas utilizar. Absurdo, absurdo, absurdo. Que la cambien por otra, coño, que la puedas utilizar, no sé. ¿Encontrar? Sí. Bueno, ¿esto que es una iglesia o algo así parecido? He visto algo por ahí con el rabillo del ojo. Esto contiene algunas líneas de un himno. ¿Dónde empezará mi sorprendida alma? ¿Cómo podré aspirar al cielo? ¿Esto qué es? Cartucho para la escopeta. 5 de 5. Algo más por aquí. ¿Eso qué es? Un plano que muestra la planta de la iglesia. A ver. Vale, perfecto. Vale. A ver, ¿eso es una especie de símbolo o qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué diseño tan bonito? ¿Es una especie de órgano o algo así? Me pregunto cómo sonaba cuando podía tocarse. Espera, aquí hay algo. Este parece otro lugar donde puedo utilizar la daga. Vale. Abierto por ahí. Tiene 5 ranuras que parecen poder sujetar un artículo. 5 ranuras. Ahí hay un bicho. Ah, uno de estos. Estos con el hacha. Venga, campeón. Genial. Un intento. Pero no. Dos combos. Vale, no sé que la palanca, Vale. Solo puedo darle 2 golpes de cada vez. Si le doy un tercero, me enchufa él. Bueno. Este hacha es más pesado que el otro, diría yo, Sí, quita más, pero más pesado. ¿Se olvidó? Ah, esto van a... Pero voy a llevarme mejor la palanca. ¿Qué es ese ruido, tío? Ahí hay algo dentro, tío. Ahí dentro hay algo, tío. A ver. Parece una pila bautismal. Hay algo flotando dentro, pero no consigo distinguirlo. Está tapada por una especie de rejilla. Me pregunto si podré quitarla de alguna forma. Bueno, ¿se puede abrir de alguna manera? Pues no lo sé. A ver. Joshua haciéndose una foto a sí mismo en nuestro baño. Cojonudo. Ah, mira, aquí hay. Esto a lo mejor lo abre. Vale, son cucarachas de esas pesas. Vamos para acá. Con espacio. Vale, genial. Iba a pisarla, pero se me ha puesto la otra en medio. Fuera. Eso. A ver. Vale, genial, se me ha pegado. Cógela y tírala al suelo. Eso es. Vale, ya está, ¿no? ¿Qué tienes? Hay algo encima de ese torso. La placa con cáliz. Vale.
Una placa de latón con un grabado de la imagen de un cáliz. Vale, tiene un hueco como si parece que se pudiera poner en algún sitio, ¿no? A lo mejor es esto lo que hay que poner allí. Vale, bueno, ya lo miraremos. Por aquí nada más. Hay una escalera que sube. Pues venga, subamos. Punto de guardado. ¿Eso qué es? Es un extracto de un salmo. Bendito sea aquel que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene el camino de los pecadores, ni se sienta a la silla de los que se burlan. Pues muy bien. ¿Esto qué es? Esto parece fuera de lugar. Una vela apagada. Esta vela parecía fuera de lugar allí donde la encontré. Me pregunto dónde va. Pues en algún sitio habrá que ponerla. ¿Se ha oído? Vida saludable. Aquí hay un punto guardado. De momento no lo voy a utilizar. Esto es un confesionario, ¿no? Examinar. Parece que hay alguien dentro. Anda, hay un tío ahí que se va a confesar. Quizás sepa qué está ocurriendo aquí. Forgive me, Father, for I have sinned. It has been 4 years since my last confession. I don't blame you for ignoring me, Father. I'm not even sure you can help me. I'm lost. I'm so deep beyond the reach of my faith, and I'm sinking further away. Vamos a preguntarle qué ha hecho. Me ha confundido con el cura o con quien sea, tío. What could you have done that was so terrible? I took my role as a father and I turned it into a daily chore. Fed him, clean him, put him to bed. I treated the dog with more respect. And when I was given a second son, the first might as well have been a stranger sleeping in our house. No parece estar arrepentido, parece que puedes cambiar. Vamos a ver. Creo que podrías empezar a querer a tu hijo. My son, Father. I love both my sons. But I had to make a choice. And the only way to live with that was to make sure my son never loved me. I had to make sure that he would never feel joy or compassion. All the things that make life worth living. You must understand, I was only trying to make things easier for him and for me. And for this selfishness, I ask forgiveness. If you truly want forgiveness, then you already have it. Thank you, Father. And now I have something for you, Father. I don't need anything from you. What? Parece que lo hemos perdonado al hombre, me ha dicho. Y tengo algo para usted. La placa con el hombre arrodillado. La placa con el hombre arrodillado. A ver. Suplicando perdón. Muy bien, curioso. Pues venga, vamos, sigamos. Todavía queda por mirar cosas aquí. Tenemos dos placas ya. A lo mejor hay que conseguir 5 para ponerlas allí. Vale. A ver, aquí había algo. Sí, por aquí tenemos que salir. Algo. Vale, muchas gracias. Cabeza de ángel. Que hay otro más. Sí, hay dos. Vale. ¿Cómo voy de munición de pistola? Por si me lío con ellos. Uf, nah. Venga, con la palanca. De uno en uno. Muy bien, campeón. Ese conventerito te lo has comido. Tenía que enfocarme en el que tengo tocado ya, pero bueno. Bueno. A ver, despacio. Despacito, ¿eh? En orden. Más que despacito, en orden. ¿Quién viene de los dos? A ver, ¿quién es el campeón? Tú. Me he tocado casi más a ese que a este, ¿no?
estoy mezclando y os estoy llevando los golpes mezclados, ¿eh? Fuera. Genial. Fuera. Vale. No, no voy a colocar placas ahora. ¿Para qué? ¿Para qué voy a colocar placas ahora si me faltan? Si es que se supone que se puede poner ahí. Aquí no hay nada más. Ahí ya veré. Vale, pues venga, vamos por esta zona, que es lo que me queda por ver. El ala oeste. A ver. ¿Qué es esto? Es una estatua sujetando algo. No consigo distinguir la expresión de su cara. Es otra de las placas. El objeto me tapa la visión. Parece que falta algo en la bandeja. A ver si va a ser la vela. Perfecto. Placa con vela. Muy bien. A ver qué tenemos por aquí. El. ¿Qué tenemos aquí? Estas puertas están cerradas, pero no veo el medio de abrirlas. Quizás están controladas en algún... A ver. Bebida saludable, bien. A ver. Los tres cuadros juntos forman una escena en la que un hombre está yendo detrás de una mujer misteriosa. En el centro hay una inscripción que dice Rito de Primavera. El cuadro del medio representa un árbol viejo y moribundo. Me recuerda al árbol del patio del hotel. Anda, mira, si se puede abrir. ¡Ey! Fuera. Písalo, hombre. A ver. ¿Ya está? Se pueden rajar los cuadros. Muestra a un hombre sujeto por las raíces del árbol. Sus ojos están fijos en la mujer del primer cuadro. Sí, se pueden dejar los tres. Y mira, este tiene premio. La placa con árbol. Bien. ¡Eh! ¿Tú dónde vienes, Tristán? Venga, ven para acá. Artista. Buen intento, pero no. Te he dicho que no. Condenado. Hacer puñetas. Falta un cuadro por abrir. Esta pintura muestra a una seductora mujer envuelta en seda. Me resulta vagamente familiar. A ver qué tiene. ¿Nada? Joder, con lo de las municiones del rifle es una lástima, tío. Una lástima. A ver. Anda, mira. Botiquín de primeros auxilios. Mira, ahí hay otra de las placas. ¿Qué hay algo? Nada. Nada, ¿no? Vale. La mesa nada. No hay tampoco. La vidriera muestra la escena de un caballero al que su ejecutor la apuñala por la espalda. ¿Qué hizo el caballero para merecer esto? Hay algo justo debajo de la vidriera central. La placa con espada. Genial, genial. Vamos. Muévete, Alex, muévete. Anda, se me han cerrado estos cabrones.
Me han cerrado los mamones. Vale, genial. Vale. ¿Todo tranquilo? Vale. Pues tengo 5 placas. Echame una bebida. Aprovechando que voy bien de vidas ahora. Vale. A ver cómo va esto. Colocar venganza, penitencia, deseo, pena, sacrificio. Ah, vale, tengo que relacionarlo con las... con las placas. Vale, venganza. Venganza, imagino que será esta. Placa con espada. Vale. Después, el que está pidiendo perdón está arrodillado pidiendo penitencia. Debe ser este. Eso está claro. Vale. Y en el arriba donde los cuadros vimos, que nos dio la placa del árbol, que corría detrás de una mujer. Puede ser deseo esto. A ver qué otras opciones tenemos. Pena, sacrificio. ¿Sacrificio qué puede ser? ¿La vela? Sí, porque en los sacrificios suele haber velas. Vale. Y pena o deseo. Poner un deseo con una copa. Y este es el que queda. Vaya, pues no es así. A ver. Esta era la venganza, que seguramente sea el cuchillo. Y el otro se pide perdón. Eso, estos dos los tengo claros. Vale. A ver. A ver si el deseo va a ser el árbol, que es la que nos han dado ahí arriba. El árbol. Y el cáliz. No, algo no hemos hecho bien. Vamos a ver. El cuchillo, el hombre arrodillado, lo tengo claro. Vale, el árbol puede ser deseo, porque es que había un hombre persiguiendo a una mujer, decía. Vamos a ver si las de abajo es que están invertidas. Voy a poner en pena, voy a poner la vela. Y en sacrificio la copa. Anda, mira. ¡Hostia! ¿Y esto, macho? Alex, what are you doing here? I'm here to save Joshua. Joshua, you can't save him. You need to get out of here. Stop giving me orders, Dad. You have no idea what I'm capable of. You hate me. It's okay. I don't blame you. I don't hate you. I forgot you. A long time ago. I never meant to hurt you, son. I had to make a choice, and now I'm paying for it. We all are. After all I've done, you still wear my old dog tags. That must mean something. What are you talking about? These are mine. I'm a soldier, just like you wanted. Been in the hospital. I know. I was wounded in battle. No. A mental hospital. You've been there ever since the accident. No. That's not true. I'm a soldier. I protect people. We had to take you there. After that night,
after I gave your brother this. What is this thing? What did you do? Where's Joshua? Tengo el anillo de la familia Sefar. ¡Madre mía! Vaya revelación que nos ha hecho aquí el padre de Alex. Vamos a coger bebida saludable. Venga. Por un momento pensé que me tenía que dar caña con el amigo Cabeza de Pirámide, pero parece ser que no. Por cierto, vamos con nuestra palanca. No sé dónde estoy entrando, una especie de cueva subterránea o algo así. ¿Puedo pasar? No. Date la vuelta que nos quita vida, por ahí no podemos pasar. De momento. ¿Esto qué es? Equipo para la minería, parece que lleva tiempo sin usarse. Este traje podría protegerme. Bueno. Voy vestido como uno de los chalaos esos. Vale, ahora puedo pasar por ahí, supuestamente, ¿no? Sí. Don't you agree, soldier? You should probably call me Margaret. You're so grown up now. I found Elle, but I don't know what happened. I'm sorry. I'm sorry too. You try so hard to raise a child, to instill your values into her. You want her to be her own person, but you hope she'll always remember what's important.
What's going on? Family is the most important thing, Alex. I would do anything to protect them. That's why I sacrificed my daughter. What? The Founders. They had good intentions. They left the Order to start a new life in Shepherd's Glen. But they feared the wrath of our God. So they made a pact to keep us safe. All that was required was a small sacrifice. Our children. Once every 50 years, the founding families must make an offering to appease the god. One of our children, our own flesh and blood, struck down by our own hands. I did what was required. I watched the light fade from Moon's eyes as I took her life, knowing death would protect our family. God. Protect Shepherd Josh. Glen. No, Alex. One of us failed. Lacked the strength to fulfill his duty. Your father. Where's Joshua? Don't you see? Because of him, our sacrifices were in vain. The pact with our God was broken. Your father's lack of conviction cursed us all. Our only hope was to revive the Order which our founders abandoned. The true faith. By kidnapping? By murdering? Murdering? I've given them life, the rebirth. And what about El? You gonna kill her too? Tried to make El understand. But she's like you, Alex. She still thinks there are such things as good and evil. But there aren't. There is only chaos and order. Show my daughter the price of her disobedience. Don't! Look! I can help you with all this. There must be another way. No, Alex. It's time I finished what your father called. Joder. Vamos, aguanta, Alex. Vamos, voy a meter el taladro por la boca, sin vergüenza. Banda de chalaos, tío. A ver, ¿esto qué es? Plano de la guarida. Uf, mucha tela que cortar aquí, ¿eh?
¿Cómo voy de salud? Vale, voy bien. Tengo, por cierto, el anillo. El anillo de la familia Shepard. Papá me dio este anillo momentos antes de que lo mataran. Dijo que pasa de generación en generación. O sea que el padre no era tan malo como parecía. Coger la daga ceremonial. Botiquín de primeros auxilios. Solo tengo la daga nada más. Y el resto de las cosas. Nada, no hay nada más. Vaya panda de trastornados. Aquí están todos, pero todos con pinchados, ¿eh? Buah. Bueno, en tal caso, amigos, vamos a despedir el capítulo aquí. Creo que debe quedar poco para el final. Debe ser este el último escenario del juego. Veremos, a ver. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo. Y ya sabéis, citaros al próximo capítulo. No sé si será el último, o saldrán dos o tres, no sé. El caso que lo veremos en el próximo capítulo. Un saludo, amigos. Cuidad mucho.